Uy.
Bueno, gente, bienvenidos a un directo más. Bienvenido, gente. Buenos días a todos los que andan por aquí. Buenos días, José Cracker. Buenos días, Pablo Trujillo. Buenos días, Carlita. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Comenzamos un día más, un día menos. Con el Tom Clancy en Ghost Recon. Pues ya saben la que toca. Ir regalando esa próxima compartida y pues dejando esa reaccioncita, gente. Píquenle al botón de compartir, reaccioncita, si quieren que la serie continúe. Si quieren que la serie continúe todos los días, diario, vamos a por esas 500 reacciones, amigos. 500 reacciones para que mañana transmitamos también otra vez a la misma hora. De ustedes depende, chicos, de ustedes depende si quieren que lleguemos o no. A ver, ando buscando por aquí. Arriba hay un francotirador, gente. Necesito subir al segundo piso. Necesitamos subir al segundo piso, pero no encuentro la entrada por aquí, vato. Ah, por aquí está, vámonos. Arriba. Buenos días, Luis Ducati, buenos días. Vamos para arriba, amigos. Cuidado con el francotirador de aquí. Es zona despejada. Que si el tipo estaba aquí, por aquí bajó, ¿eh? Por aquí bajó, gente. Ojito, cuidado, abierto los ojos, gente, abierto los ojos. No se confíen, no se confíen, vato. Aquí tenemos algo. Aquí tenemos algo para nosotros, gente. Excelentísimo, señor Clark. Póngase quick. Acá abajo está el tipo, ¿eh? Allá abajo, para allá abajo. Está alejando. Está alejando, vato. Está alejando. Hay que ir por él. Hay que ir por él rápido. Buscar la salida aquí, ir por rápido, amigos. Rápido, rápido, antes de que vaya a pedir refuerzo, gente. Voy a mirar dónde está, no está. Cuidado. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. Oh, muévete. Muévete, hijo de tu maíz. Ahí está. Acabado, acabado, acabado. Buenos días, Bill Finón. Buenos días, Samuel. Vamos por acá, gente. Mi intención era infiltrarme en esta base y llevarme el helicóptero, pero ya el helicóptero se lo llevó la. Se lo llevó el desgraciado ese. Se lo llevó y ya valió que es. Ya valió cheto, amigos. Ya valió cheto de las grandes. Vamos por acá, hombre. Métale, métale, métale. Recuerden, gente, dando su reacción por ahí. 500 reacciones para que mañana traigamos el streaming también de mañana. Picándole me gusta, hombre. Todas las 25 me gusta ahí. Esos que saludan siempre no le han dado me gusta, hombre. Qué barbaridad, qué barbaridad. Primero el me gusta, luego el saludo. Por allá. Por aquí. Dos punto nueve kilómetros. Póngale. Vente, dejando su reacción por ahí, dejando su reacción, amigos. Dejando su reacción, solo van 33, amigos. Vamos, 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 gente. Vamos rápido a rushear esas 100 reacciones. Vamos rápido a rushear esas 100 reacciones. Picándole al botón de like. Picándole al botón de reacción. Vamos por la 100, amigos. Vamos por la 100. Completemos la meta de la 100, gente. Completemos la meta de la 100. Vamos, vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Primera reacción, gente. Vamos, vamos por la 100, amigos. Vamos por la 100. Pilas, 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 banda. Pilas, banda. Creo que hay un vehículo aquí para irme. Sí. Por aquí vámonos. Pilas, tilín, pilas, tilín. Pilas, tilín. Vámonos aquí. Esto me llevo la tacomita aquí, gente. Llevo tacomita por aquí. Vamos, 36 reacciones, amigos. 36 reacciones. Todavía falta bastante para la 100. Todavía falta bastante para la 100, amigos. Vamos, 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 vamos. Dejando esa reaccioncita, amigos. Dejando esa reaccioncita. Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos. Uy, estamos un poquito lejos, 2 kilómetros.
Bueno, pero por lo menos aquí tenemos carretera para irnos. Tenemos pista para ir allá, amigos. Eso es lo importante. Tener pista. Aquí sí vamos. 1.7 kilómetros, gente. 1.7 kilómetros. Ay, ay. Ay, ay. Ay, que se quebró. Que se le quebró el motor. Ok, creo que aquí vamos a cambiar. Así. El traje verde. Que es el 4. Ahí estamos. Ahí estamos, gente. Vámonos en el traje verde, gente. Cuidado, cuidado, gente, acá adelante. Ay, doble. Uy, se dieron cuenta. A ver. Aquí, cuidado. Silencio. Vamos para adentro, vamos para adentro. Muérese, papu. Eso es todo, papu, eso es todo. Let's go. Tenemos otro vehículo por aquí, gente, vámonos. Vámonos, vámonos. 1.3 kilómetros todavía. Vamos, chicos, dejando esa reacción por ahí. Solo ha sumado una reacción, amigos. Solo ha sumado una reacción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me están viendo? Uy, cuidado. Muertos. Bien, 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 bien. Vámonos. Saludos, Brian Montúfar. Saludos, Byron de Mera, André Bauman, Alex García. Saludos, saludos. Let's go, gente, let's go. Ok, creo que aquí me voy a ir a pie ya, amigo. Uy, ¿qué pasó aquí? Me hizo el teletransportación de Kakaroto, brother. El teleport de Kakaroto me hizo. Tu madre, el bicho. Ok, tengo uno aquí a 600 metros. Allá creo que. Allá que hay la de allá, gente. Su madre, el bicho, bro. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. ¿No me vieron? No me vieron. No me vieron de milagro, gente. No me vieron de milagro. ¡Uy! Estos sí me vieron. Estos sí me vieron. Estos sí me vieron, bro. Pero ya quedaron muertos. Ok, lo fregado aquí, gente, es que me estoy quedando sin munición. Solamente me quedan 70 balitas de munición, gente. 70 balitas de munición. Reinicio pendiente. Actualizar y reiniciar. Está fregado esto, gente. Está fregado esto. Vamos por acá. Cuidado. Saludos, McFly. Saludos, Jaime. Saludos, Marvin. Ay, cuidado, cuidado. ¡Hijos de puta! ¡Dennis murió! Cuidado, muchachos. Posible actividad hostil. Recibido. Estaremos atentos. Muerto. Muertísimo, vato. Muertísimo. Excelentísimo, my friends. Excelentísimo, my friends. 500 metros, gente. Saludos, Ronald. Vamos para acá, gente. Cuidado, cuidado. 44, gente, 44. Vamos por los 100, amigos. Vamos por los 100, vamos por los 100. Picándole el botón de reacción, amigos. Picándole al mencorazón, ¿eh? Picándole al mencorazón, gente. Nos faltan 50. 50 más, gente. 50 más. 2. 2 ahí. Hay 2. Acá hay otro. 3. 4. 4. Creo que aquí en la entrada no hay tantos. En la entrada no hay tanto gente como allá al fondo, ¿eh? Al fondo está repleto de enemigos, ¿ve? Mira, ve cuántos hay ahí, ¿ve? Sería bueno poder identificar el de... Ahí está. El sapo, gente, el sapo. Siempre ir por el sapo, gente, siempre ir por el sapo.
Siempre y por el sapo. Siempre y por el sapo, gente. Ustedes ya saben cuál es la filosofía mía. Ya saben cuál es la filosofía mía. Ir eliminar siempre al sapo, que es el que pide refuerzos. Pedrito, gracias por compartir transmisión, Pedrito. Cuidado con este de aquí. Está oculto el sapo, no le puedo pegar de aquí. Tiene cobertura, está abajo de la plataforma. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero si le disparo aquí como está, este acá lo va a ver. Y este también lo va a ver. Entonces lo ideal sería eliminárselo de la entrada. El empresa se está yendo. Este no, este se queda ahí. Este se queda ahí, gente. Voy a aprovechar ahorita. A ver. Ahí está. Bien. Está puesta en buena posición ahí, pero necesito que venga. Necesito que mueva, necesito que mueva. Está quedando solito este, ¿ve? Y este está buscando su muerte solito, brother. Está buscando su muerte. Muerto. Muerto también. Ok, gente, ok. Este herido es. Creo que ya podemos entrar, vamos. Vamos para adentro, vamos para adentro. Uy, se dieron cuenta, gente. Cadáver encontrado. Habré encontrado, no, hombre, vato. No, no, ya se percataron, gente. Al agua, vamos al agua. Vamos al agua, vamos al agua. Ahí está el tipo del helicóptero. Se lo va a llevar, vato. No, no, loco. Corre, 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 corre. Maldita sea, gente, maldita sea. Le fallé, bro. Se fue del helicóptero, gente. Se fue del helicóptero. Valiendo queso, mano. Valiendo queso, mano. Allá va el del helicóptero, eh. Ya me dejaron sin vía. Ya me dejaron sin vía de escape, gente. Ese helicóptero era mi vía de escape. Ya se lo llevaron, gente. Ok, aquí. Tenemos otro por aquí, gente. Dos. Oh shit. Oh shit, my brother. Nice. Está destruido. No, pero ¿por qué te metes adentro? Cuídate ahí. Déjate, déjate. Quédate ahí, vato, quédate ahí, vato. Que no te han visto todavía. Quédate ahí, vato, que no te han visto todavía. Su madre, bro, su madre el bicho, su madre el bicho. Ay, ay, ay. Su madre el bicho, hermano. Andan revisando todo el perímetro. Hola, Josecito. José Luis Ayala, bienvenido. Bienvenido. ¿Quién le dio me... ¿Cómo estamos, bro? ¿Cómo estamos, Josecito? Welcome to my stream, bro. Cuidado. Mira, ve. Tengo mamadísimo uno acá al lado, eh. Su madre, bro. Bueno, lo bueno es que creo que tengo bastantes balas. Ahorita he recuperado bastantes balas. Saludos, Daniel. Ay, mi madre, el bicho. Muerto. ¿Dónde se metieron? Ahí va, ahí va, ahí va. Muerto. Ay, ¿por qué te caes? ¿Por qué te caes, animal? Animal. Vamos. Vamos, gente, vamos para adentro. Mucho cuidado, gente, mucho cuidado. Mucho cuidado, gente. Agarrar.
Vení conmigo, vení conmigo. Me vas a dar información. Vení conmigo, pelonchas. Dónde está tu jefe? ¿Dónde está tu jefe? Púrate, habla. Habla. Cuéntame más sobre esto. Ya. Me corté todo. Púrate, habla, hombre. Dime. Bueno, a dormir, pues. A dormir. Si me cuentas tú, a dormir. A dormir, papu. Ahí está la misión, ve. 100 metros. 100 metros, gente. Sacamos el fusil aquí. Vamos avanzando. Cuida, gente. Estamos en infiltración ahorita. Infiltración máxima. Infiltración máxima, brother. Gracias, José Luis, por compartir transmisión. Más gente como José Luis, hombre. Casi nadie le gusta compartir. Recuerden que si quieren transmisión mañana, amigos, tenemos que llegar a la transmisión de 500 reacciones, amigos. 500 reacciones para que lleguemos a la transmisión de mañana. Si no, pues hasta el lunes nos vemos. No hay pex. Vemos el lunes. Gracias, Marco Estrada, por compartir. Muerto. Vamos. ¿Tiene otro por aquí? Muerto. Uy, gente, rápido. Para coger los documentos, por favor, rápido, vámonos. Recoge los documentos rápido, gente. Uy, cuidado. Muerto. Gente. Pilas. De aquí hay que salir de aquí, amigos. Hay que salir con vida de aquí. Francotirador en el tejado. Dos francotiradores en el tejado, amigos. Vamos por arriba. Buenos días, José Luis. Buenos días, bro. ¿Cómo estamos, bro? Muerto. Dos abatidos menos. Ok, vamos a tirar aquí. Puedo pegar a este aquí así. Orden confirmada, amigo. Ataque de artillería. Lo explotamos, brother. Lo explotamos. Ahí viene uno, mira. Muerto. Voy a tirar aquí un axe para quitarme el sucio, amigo. Para quitarme el sucio. Esto es sucio. Me siento sucio, banda. Había uno por aquí, pero no lo vio. Mira ese robot, ve. Se metió al agua, ve. Tuvo miedo y se metió al agua, gente. Tuvo miedo y se metió al agua, banda. ¿Qué me andas buscando tú? ¿Tienes otro ataque de artillería o qué? Ven, cuidado, gente. Muertos. Cuidado, nos movemos, gente, nos movemos. Nos movemos porque ya saben que estamos aquí, gente. Ya saben que estamos aquí, vato. Muévanse. Cúbrete. Su madre, el bicho, bro. No tengo ni bazooka tampoco. Muerto. La regla, muchacho, las reglas. ¿Cuál regla, señor? ¿Cuál regla? Cálmese. Muerto. Ahí estamos, gente. Perfecto, gente. Ah, se me olvidó avisar por el grupo de WhatsApp que estamos en directo. Ole, le dejo ese trabajito. Pido perdón porque me quedé bien dormida. No pasa nada, Dani. Muerto. Let's go. Vamos para abajo.
Buenos días, chicos. Lo hace papilla con ataque. Sí, hombre. Sí, mi querido José Luis. Lo reventamos con ataque aéreo, bro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Gente, recuerden ir dejando esa raxita por ahí, gente. Si quieren transmisión mañana. Si no, pues F. No hay pedo. No hay pedo. Vamos por acá adentro, gente. Cuidado. Cuidado, cuidado, my brother. Cuchillo. Muerto. Voy a poner la carambia, amigo. Voy a poner la carambia. Para los aquí. Esto así. Para los fatalities más chidos, gente. Para los fatalities más chidos. Algún día, crack. Pero espero que no sea así. No ocupas. Vámonos. Ay, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata. Que me mata. ¡Ah! Su madre, bro. Su madre el bicho, bro. Su madre el bicho. Su madre el bicho. ¿Dónde estabas, muerto? Tiene como lag, tiene como lag las balas, gente. Tardan un poco en llegar las balas a su objetivo. ¿Por qué tendría que ir a Ucrania el Cari Garci? En todo caso, también tendríamos que ir a la guerra de Palestina, de Pakistán, de Irak, de Afganistán. ¿Por qué no van a esas guerras también? ¿Por qué no se adentran en esas guerras también? Gracias, Marco. Gracias, Marquito. El Marquito siempre se reporta con sus 50 estrellotas. Marco Estrada ha enviado 50 estrellas. Manito, gracias a vos estoy aprendiéndolo a jugar bíceps. Te mando estas humildes estrellas. Muchas gracias, Marquito. Muchas gracias, bro. El Marquito siempre se reporta con esas 50 estrellitas. Muchas gracias, bro. De verdad, muchas thank you, brother. Espero te las multipliquen por 20, brother. ¿Por qué no? Pues porque no es la gran cosa, Jaime. Hay cosas más importantes en el mundo. Como por ejemplo estudiar. El juego es solamente entretenimiento y diversión. No es como algo como que decir, ah, yo quiero hacer eso cuando crezca. No. Pide ser doctor, pide ser médico, pide ser algo productivo, hombre. Ingeniero, edúquese. Aprenda cosas importantes. Ya pues después para... Cuando esté aburrido, pues diviértase con los videojuegos. Diviértase con los videojuegos. Muchas gracias, Marquito, muchas gracias. Soledad, te dejo lo del grupo de WhatsApp. Te dejo lo del grupo de WhatsApp, Soledad, porque no puse nada yo hoy. Se me olvidó. Willime, gracias por tu reacción, Willime. Hoy andamos muertos con las reacciones, amigos. Hoy andamos re muertos con las reacciones, gente. Así ni ánimo dando mañana a abrir stream. No, hombre. Andamos muertos con las reacciones. Saludos, saludos, Lime. Viene el carro, viene el carro. Muerto. Dame tu carro, papá, porque tengo que moverme rápido. Me
tu carro, pa, porque tengo que moverme rápido. Ah, no, pues eso solamente con práctica, Jaime. Practicando todo se puede hacer en la vida, bro. Practicando todo se puede hacer en la vida. Aquí inculcamos los buenos valores. Aquí no es que digan, ah, yo quiero hacer un jugador. No, hombre, aquí vaya a estudiar, hombre, que es lo importante. Aquí siempre le vamos a decir, estudie, que es lo importante. Su madre, espérate. Su madre el bicho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Alfonso, gracias por 50 estrellas, Alfonso! 50 estrellas. Muchas gracias, bro, muchas gracias. Ataque aéreo, mi comandante, ataque aéreo. Cágale. Ahí está. Ay, no tenía que matarlo, pero ya lo bajé. Ya que, gente. Me lo bajé. Ahí está, vámonos. Vámonos. Let's fucking do it, man. Ahí está muerto. Vámonos. Se pasma uno viéndote jugar. Está excelente, entonces, bro. Ese es mi objetivo. Diseñador gráfico. Yo quiero ser ingeniero en mecatrónica. Vámonos, gente. Tenemos que movernos rápidamente hacia el siguiente punto, que serían 7 kilómetros, gente. Y mi carro ya va que echa humo, gente. ¡Quítese, señora! ¡Muévase! Muerto. Vámonos, gente, vámonos. Cuidado, que vienen refuerzos. A su madre el bicho. Ay, mi madre el bicho, muerte. ¡Muérete! Let's go. Gracias, Alfonso, por esas 50 estrellotas también, Alfonso. Al buen Marcos y Alfonso, gracias por sus 50 estrellotas, amigos. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Let's go, gente, let's go. Muévase, póngase pilas. Aunque también me llama la atención de lo de la robótica. Sí, bro, en la vida hay que saber de todo un poco, Jaime. Cosas importantes que te pueden servir en un futuro. No que se dediquen a jugar Free Fire, hombre. Por ejemplo, yo en cuestión de tecnología me considero un buen editor, un buen programador, digamos que más o menos puedo programar. Soy bueno en edición de imágenes y de videos, o sea que podré trabajar para la prensa, por así decirlo, en cosas audiovisuales. Me considero que también puedo tener fácil comunicación. Sé trabajar con dinero también. He trabajado con millones y millones de en cuanto a dinero. He hecho de todo un poco en la vida. Su madre, que me quebré. Me estacioné una pierna ahorita, gente. Me estacioné una pierna ahorita con el carro. Buenos días, Giancarlos. Free Fire, nah, hombre. Aquí vamos a ser enemigos del Free Fire. Toda la vida, on the war, gente. In the war. El que quiera jugarlo, jueguelo, pero a mí no me invite. A ver, vamos a echarme aquí una bendita, gente. Una bendita. Que sí, que me pueden ver más viendo Free Fire. Está bien, pero no me interesa. No me interesa, señora. ¡Cálmese, niño! Yo no quiero que me vean los de Free Fire. Son muy tóxicos. Vente por acá. Suelo, cuidado. Cuidado, que arriba va un dron de reconocimiento, gente. ¿Va a la universidad? No.
Lastimosamente, actualmente no me puedo permitir ir a la universidad. No tengo a papi ni a mami que me digan, no, ve a la universidad, yo te la pago. No. Y mi carrera, que sería mecatrónica, la que quiero estudiar, es muy cara. Es muy, muy cara. Los salarios de mi país no ajustan para ello. Y pues, ni modo, es lo que hay, gente. Algún día voy a continuar. Algún día. No hoy, pero algún día. Algún día voy a continuar mi universidad. He eliminado ese y voy por la munición. Qué bueno, bendiciones para el que tenga la oportunidad de que papi y mami le diga, sí, va, vete a la universidad tranquilo, yo te ayudo. Pero los que no podemos, pues tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Nos tenemos que aguantar. A veces yo, amigos, a veces me pregunto yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que siempre pregunten cómo se llama el juego si hay un tremendo comentario fijado con el nombre del juego completo? O sea, si no lo pongo, pregunta. Si lo pongo, preguntan, entonces. Ne, loco. Y eso que dice ahí, juego Ghost Recon Breakpoint. ¿Cuál tipo de preguntas así? Ya casi no las respondo porque me parece ilógico. Todo bien, chamo, desde Brasil. Saludos, Jesús. Saludazos, saludazos. Muerto. Bienvenido, Jesús. Bienvenido, bro, bienvenido. Bienvenido, jovenazo. ¿Qué tal su día? ¿Qué tal su noche? ¿Qué tal su mañana? Vámonos, vámonos, gente. Vámonos, 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 vámonos. Let's fucking do it, man. Let's fucking do it, bro. Fucking do it, man. Se ven tiempos oscuros, como diría Peter Parker. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y pues sí, banda, por eso yo siempre inculco de que usted mejor estudie. Que si quiere ser futbolista, pues prepárese en lo que quiere hacer. Prepárese. 2.9 kilómetros de distancia, gente. Vamos por allá. Una de las misiones la fallé por explotar el camión, pero no pasa nada. Tengo la otra por aquí, gente. 2.7 kilómetros. En la jungla. En la jungle. Tenemos que ir, dice ahí, a la provincia de Seeking Country a desactivar el manglar de jardín. Cerca de Rocoto, estado de Gar Arm. Gar Arm. Ah, amigo, ya casi llegamos a 17 reacciones. Este va a ser el stream más pobre que he visto en todo lo que llevo streameando. Va a ser el stream más pobre que he visto en todo lo que llevo streameando. Ah, pues ni modo. Ni modo, gente. Muchas gracias a los que se pasaron la transmisión. A los que pasaron a dejar sus reacciones, muchas gracias, gente. A los que tomaron su tiempito aquí de entrar, dejar su reacción y luego retirarse. Muchas gracias también. Pero así ni ánimo de madrugar me dan. En la tarde temprano. Tristeza. ¿Qué pasa si le dispara a las aves? ¿Las matas? ¿Las matas? Como dispara un cerdo, también lo matas. ¿Qué pasaría si tú le disparas a una ave en la vida real? Muere también, ¿no? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Gracias, Jesús. Yao Lima Fernández, gracias por compartir la transmisión, bro. Gracias también a Aco Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias, Aco Eduardo. Welcome to my stream, bro. Welcome to my stream. Very, very thanks. Yo tengo 1042 seguidores y solo me expectan 12. Bueno, pero eso es lo de menos, loco. Eso es lo de menos. Realmente Facebook no es una plataforma tan buena para streamear.
Prefiero invertir mi tiempo en haciendo videos. Les va mejor que los streams. Les va mil veces mejor que los streams. Por cierto, tengo unos videazos buenos del stream de ayer, de Whiteout. Ya los voy a editar, les voy a sacar unos buenos momazos, gente. Van a quedar divertidos los videos. Van a quedar divertidos los videos. Van a quedar genialongos. Claro, pero la Soledad no se levanta temprano porque ella no, no, ella no, pues. Ella no puede, no puede entrar temprano al stream para tomar clips. No, ya se pierde. Se pierde ella, se pierde. ¡Ay, su madre, el bicho, loco! Mira lo que va ahí. Dos tanquetas, mira, voy a quedar dron. Dos tanquetas, loco. Dos tanquetas con un soldado en medio custodiando, loco. Espérate, voy a tirar mi ataque aéreo. Adelante, adelante, mi comandante, adelante. Mande, por favor, un ataque aéreo aquí a la zona, por favor, central. Orden confirmada, central. Su madre, bro. Su madre. Qué reventado, brother. Qué de reventado, brother. Tremendo ataque aéreo nos tiró ahorita la central, bro. Tremendo ataque aéreo nos tiró la central, bro. Excelente. Vamos, vámonos. Ay, mi madre, el bicho. ¿Quién te manda a llegar tarde, pues, animala? Animal, ¿quién te manda a llegar tarde? ¿Ah? Tenemos una hora específica ya para llegar. ¿Y qué te manda a llegar tarde? Irresponsable. Por eso no lo voy a pagar este mes. Lo voy a pagar este mes por eso mismo. Pues irresponsable que es. Irresponsable que es. Voy a conseguir otra secretaria diferente, una secretaria más responsable. Secretaria no me funciona. ¿Alguien que se anime ahí a ser secretaria, amigos? ¿Alguien que se anime a la secretaría? Le regalo el puesto a Soledad. Le pago bien por lo que va, por lo poco que va a hacer. ¿Alguien que se anime al puesto de Soledad ahí? Si quiere el puesto de Soledad. Nada más va a trabajar 2 horas, nada más. Bueno, depende del día también. Van a haber días que sí va a trabajar duro, pero hay días que no. Que va a estar ahí nada más 1 hora, 2 horas. Me retiré de mi trabajo. No voy a ni madre, es que es muy irresponsable. Muy irresponsable usted. No sabe lo que es responsabilidad. No sabe lo que es responsabilidad. Mire, Jaime ya quiere el puesto, ¿eh? Jaime ya quiere el puesto. Jaime ya le va a quitar el puesto. Mándeme su currículo, Jaime, por mensaje, por favor. Su currículo, evita de qué puede hacer y qué no puede hacer. Y así miramos a ver si la contratación sale efectiva. Mándeme un currículum por ahí. Soledad no me funciona. Antes Soledad al inicio era responsable. Antes cuando comenzó, hace como unos 2 años, era bien responsable, atenta y todo. Ahora no, ahora le vale madre. Uy, hay disparo acá. Hay disparo, gente, hay disparo, vamos. Estaba viendo gente que me pareció muy mal, pero muy mal de mi parte. Hola, Mahawk Warren. Estaba viendo gente que me pareció muy mal, pero muy mal. Es que tomen el tema ese de Rusia y Ucrania y hagan burla de todo por eso, gente. Le hagan burla. Yo considero que, si bien es cierto que la guerra no está mal, tampoco está como para que le hagan burla, gente. No es correcto, banda. No es correcto hacer burla. Su madre, espera. Ay, me quebraron. Me quebraron. No es correcto para que le hagan burla, gente. Hay gente que se pone a poner videos falsos de la supuesta guerra entre Ucrania y Rusia. Solamente para ganar views, para ganar vistas, ganar likes. Y así. Qué horrible el pensamiento de tipo de personas así, gente.
Qué horrible, gente. Qué horrible el tipo de pensamiento de personas así, gente. Wow. Wow. Son temas muy sensibles, diría yo. A mí no me gusta hablar de este tipo de temas. La verdad es que a mí no me gusta hablar de este tipo de temas porque guerra siempre ha habido, gente. Guerra siempre ha habido. Guerra siempre ha habido, gente. Y realmente, el hecho de que haya una guerra ahorita no quiere decir que vamos a ser sensibles ante todo, porque realmente la guerra siempre ha estado. La única diferencia es que... ¿Quién eres? Me llamo Samuel. ¿Eres ahí lo dejamos? Colonos. No exactamente, pero estoy de su lado. No. ¿Qué haces aquí? Cazar, sobre todo. Sí, pero no voy a decir nombre, Soledad. Y usted cállese. La gente necesita cosas. ¿Sabes? Para dedicarte a matar no se te da bien el sigilo. Si hubiera querido, habrías estado colgado de uno de estos árboles. ¿Cómo así? Debiste levantarte con el pie izquierdo. Oí que tenías problemas con Sentinel. ¿Oíste bien? Tengo que colocar estas trampas. Pero si activo alguna de sus alarmas... Bueno, estamos... Me la voy a banear si dice nombre. Si puedes, Chino, no se escucha el juego. ¿En serio? Colocar mis trampas. Tal vez por eso se ha ido la gente, mira, y nadie me dice nada. Está en Sinking Country, al sur del estanque Mossy y al oeste del puerto Howard. ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. Por eso se ha ido la gente, mira, y nadie me dice nada. Te escucha. Y escucha, gente. Sí, escucha. ¿Cómo es que dicen que no, gente? Hola, Hawi, bienvenido. Acabo de verificar el Cari, acabo de verificar y sí se escucha. Se escucha, brother. Tenemos que ir para acá, gente. El infierno de un hombre. A ver, es por acá. El cuerno de la abundancia. Y aquí es el infierno de un hombre. Vamos para acá. Y son dos. Ah, verdad. Yo siempre digo eso. Me pareció raro. Gracias, chicos, a los que me confirmaron ahí que sí se escucha. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, gente. Por confirmarme ahí. Si se escucha, gente, si se escucha. Me gusta este directo porque no lo hace con fines de lucro económico como otros. Bueno, eso es opcional. Yo siempre lo he dicho, Danilo, eso es opcional. Realmente, si bien es cierto que eso a uno lo ayuda, pero yo considero que en todo caso no tiene que salir dependientemente de la gente. Lo del lucro económico no tiene que salir dependientemente de la gente. Tiene que salir directamente de la plataforma como tal. De la plataforma, no de las personas. Porque si bien es cierto que las personas pueden hacerlo, pueden donar y todo. Pero todo, creo yo que con la vida todos tenemos gastos. Y realmente considero que estamos en una zona de Latinoamérica donde muy pocos podrían decirse que les sobra dinero como para regalarlo, por así decirlo. Entonces, yo digo que lo del lucro económico es relativo. Es relativo porque, si bien es cierto, si Facebook quisiera, podría habilitarme los anuncios. Y con lo simple hecho de que en el stream a ustedes les aparezca un anuncio así pequeño, como en otros directos, les aparece un anuncio pequeño, yo ya podría estar ganando. Sin necesidad de cobrarle nada a ustedes. Ustedes disfruten del contenido. Y yo, Puedo ganar algo con los anuncios, pues. Pero Facebook actualmente, me los tiene deshabilitados. Bueno, ni me los ha habilitado, mejor dicho. Porque, pues, dice que yo no subo contenido auténtico, que yo me robo el contenido, en pocas palabras, así me dijo. Y pues, ¿qué les puedo decir yo, gente?
Ven tranquilo, Jaime, ven tranquilo. Entonces, ¿qué digo yo? Básicamente Facebook no le gusta que yo les diga a ustedes, no, no guarden su dinero, no lo gasten. Guarden su dinero. Facebook quiere que ustedes gasten su dinero, porque es el negocio de ellos. A cierto punto es el negocio de ellos, no de uno. El negocio de ellos, gente. Entonces, así personas como yo que les dicen a ustedes, no, señores, guarden su dinero, no lo gasten. Y realmente no, no, si realmente quiere apoyar, hágalo, pero realmente no es necesario. Entonces a mí me tienen tachado como el malo de la familia. El malo de la familia, gente. Por ser sincero. Por ser honesto. Mira el tope. Ahí están los últimos dos que faltan ya. No le gusta esa empresa. Muerto. Que me queda un equipo más, amigos. Un equipo más. Todo es marketing. Sí, ese es cierto. Ese es cierto, bro, pero no es para que sean tan agresivos, vaya, con sus políticas. Políticas, porque realmente yo no hago nada malo, yo no hago nada malo. Yo, si ustedes se dan cuenta, yo ni resubo ni hablo nada de temas controversiales. Yo me dedico a jugar a lo mío, hago mi transmisión, subo mis videos, subo mis imágenes y ya está. Entonces, por cuestiones de que yo no genero las ganancias económicas que ya les gustaría que generara yo como persona, como streamer, porque para ellos es un negocio que la gente compra estrellas, cosa que para mí yo lo veo relativo, vaya. Pues si usted no tiene, no gaste tampoco. No se vaya a quedar sin comer por comprar estrellas, porque es absurdo. Hay gente que sí lo hace. Entonces, me parece absurdo, gente. Yo soy muy consciente en ello porque pues yo también soy usuario. Yo también soy usuario y soy un consumidor. Entonces, a veces sí, o sea, a veces cuando he tenido buenas rachas, pues a veces ayudo también, pero cuando no se puede, no se puede, gente. ¡Hola, Valmor! ¿Qué hay? ¿Andas trabajando, Valmor? ¿Andas en la working? ¿O cómo? ¿Andas en la working o cómo? Ey, es cierto, gente, ustedes nunca habían visto misiones nocturnas, ¿va? Siempre las hago de día. Miren la visión nocturna como me mira, ¿ve? Está brutal, ¿va? Está brutal, ¿va? Vamos a andar aquí. ¿Cómo lo prefieren? ¿Totalmente oscuro con la visión nocturna, gente? Totalmente oscuro con la visión nocturna. No, hombre. ¿No era que hoy descansabas, bro? ¿O te mandaron a través de emergencia, Valmor? Te mandaron a través de emergencia, bro. ¿Cómo está el asunto? Pero se me salgo. Ah, dale, dale, no hay problema, no hay problema, Dalmo, no hay problema. No hay problema, bro. Tuve tranquilo, que tú sabes que. Nos vemos en la noche. Nos vemos en la noche, mi brother. Nos vemos en la noche, mi brother. Sábado y domingo descanso. Ah, te cambiaron los días entonces. Es que me habías dicho que descansaba jueves, viernes, sábado. Y domingo a miércoles trabajabas. Hola Wilson Castro, hola. Hola Renzo Durán, hola también. Saludos Balmor, saludos. Dale bro, ve tranquilo, cuídate. Éxito en tu trabajazo, loco. Éxito, mi hermano, éxito. Yo estoy seguro, gente, que si yo utilizara un título como, por ejemplo, Rusia versus Ucrania, guerra supermortal en épica en HD, la gente entra viendo, a ver, que por curiosidad, entra por montones, pero me siento tan mal personalmente tener que utilizar ese tipo de prácticas tan engañosas y malas para la humanidad, que mejor no lo hago. Mejor me quedo con 20 pelones a tener 10.000 pelones por eso. Miran Charlie, hay un 4 aquí. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cómo se llama el tipo, Cari?
O sea, el tipo, brother. Yo últimamente siento que... Yo últimamente, gente, a mis inicios ando muy apagado. Soy muy sincero y le puedo decir la verdad. Estoy muy apagado. Estoy muy apagado como cuando comencé. Estoy muy apagado. Pero es por lo mismo. Por las mismas políticas de la plataforma que me tienen apagado, gente. Tienen apagado las mismas políticas de la plataforma. Muchas, muchas tonteras, gente. Fíjense que duré... A mañana me quitan una restricción. Mañana me quitan una restricción. Por un tipo que me vino a insultar acá y yo me defendí y me metieron una sanción a mí de un mes entero. Mañana me la quitan, gente. Pero un mes entero sancionado. ¿Y sancionado a qué se refiere a una sanción, gente? Que por ejemplo deja notificar a las personas, ya no les aviso cuando estamos en vivo. Este tipo está como una puta cabra. Así, gente, así. No, pues no dan ganas, pues. No dan ganas. No lo anima uno. No lo animan a uno. Estoy esperando que todo mejore y pues ya, pues todo mejora, pues todo tranquilo, gente. Pero sí, últimamente me siento apagado por lo mismo. No es tan fácil como decir... No es tan fácil como decir, gente, cámbiate a tal plataforma. Porque si bien es cierto, miren, gente, no es mentira. A mí no me va mal en las otras redes sociales. Yo tengo mi TikTok que tiene 11,000 y pico de personas. Tengo mi canal de Twitch, mi canal de YouTube que tiene más de 1,000 suscriptores. Tengo mi canal de aquí de Facebook con más de 10,000 personas. Pero lo que yo siento es que no es tan fácil, loco. No es tan fácil mover a las personas como tal. Más oscuridad. Espero que no haya nadie aquí. A ver, dice que tengo que... Aquí no hay nadie. Asegura que vaya Samuel. La cabaña de Samuel. Espérenme, banda. Acá hay un problemita. Culpa de Soledad. Soledad, bañate. No. Prefiero no jugar nada que jugar Free Fire. El Free Fire es del contenido que realmente yo me voy a dar más molestias que diversión. Tenés que escuchar a un niño que te diga: ¡Ay no! ¡Qué manco eres! ¡Ay no! ¡Ñeque! ¡Yo tengo más gemas! ¡Ay no! Ay, pero prefiero no jugar nada, gente. Literalmente. Les acabo de decir que me acaban de sancionar por un tipo que me va a insultar de puro gusto. Imagínense escuchando a los niños ahí, porque yo... Realmente a mí no me gusta que me estén insultando. A mí no me gusta que me estén insultando de puro gusto. Imagínense escuchar todos los días a los niños llorando de que: ¡Ay no, que usa hacker! ¡Ay no, que usa hacker! Nah, hombre, gente. Va a terminar explotando y los voy a mandar a chapalear a todos y me van a banear. Me van a banear. Entonces prefiero no jugar ese tipo de juegos donde hay demasiados niños involucrados. Donde hay demasiados niños involucrados no es bueno. Y yo en mis videos yo subo diferente tipo de contenido, gente. Yo un montón de contenido subo yo. Si se dan cuenta, mis videos que subo, los videos cortos, es de todo tipo de juegos. Todo tipo de juegos. Pero sí, es muy molesto. Imagínense que uno está aquí, gente, uno está aquí, tranquilo, va, tranquilo, jugando, platicando con ustedes, de lo más relax. Y que una persona random y te venga a decir: ¡Hijo de tu madre, que tu mamá aquí, que tu mamá allá! Lo intentaron. Cabrona, gente. Gracias. Yo considero que no estoy haciendo mal a nadie. Pasa mi cabaña. De cazador a cazador. Entonces, mi colección te va a impresionar. Gente, feo. Todas mis trampas son caseras, por hechas por estas manos. Por algo que no hice. Es la clase de artesanía que alguien como mañana, tú apreciará. Muchas gracias, Samuel. Será un honor poder ver mañana, tu colección. Ahorita tengo que entregar esta laptop, amigos. Esta laptop tengo que entregar. Porque pues decidí deshacerme de ella para reunir un poquito de dinero. Y pues ya hoy me la llevo. Hoy es la última vez que la van a ver. Hoy es la última vez que la van a ver, gente. Nos despedimos de la muñecona acá.
La vida sí, gente. Yo por eso le digo a ustedes. Yo por eso le digo a ustedes, gente. El dinero cuesta. Que no cuesta, gente. Cuando usted tenga la oportunidad, guárdelo. Lo gaste. Guárdelo. Importante. Hasta hoy pude, mi chino. ¿Qué pasó, Jeffrey? Hoy es la última vez que la van a ver, banda. 77 metros por acá. El infierno de un hombre. Despídanse de ella. Juega Call of Duty. Si ¿Sí te has dado cuenta? No sé si alguna vez has revisado mis directos o mi contenido. El Cari. Cuando nosotros jugamos otro juego diferente a este, por lo general, Facebook no notifica. Entonces va peor de lo que esperábamos. Maldita de no comer. Sea. Uy, qué. Tenías que ser un asesino. Su madre. En serie, ¿no? Tremenda tortura le metieron a este tipo aquí, gente. Tremenda tortura le metieron a este tipo ahí, gente. Su madre, bro. Su madre, el bicho, mira, ve. Lo torturaron, banda. Pobrecito. Pobrecito, mi brother. Entonces yo por eso no suelo jugar muchos juegos. Por lo menos aquí no. En la otra plataforma sí, yo le doy a todo. Estamos jugando un juego clásico que se llama Sunset Rider. Voy a ver si lo subo despuesito el video. Es un juego de retro. De vaqueritos, de unos vaqueritos en el oeste que disparan. Que está buenísimo, este es parecido a Contra. Voy a ver si se lo subo despuesito. A ver si grabo un video despuesito de que vaya a entrar a la laptop y se lo subo. Pero sí, gente, en la vida uno tiene que jugársela. O es bien o es no. Buenos días, Luis González. No, es que sus políticas han cambiado mucho, brother. El Cari, sus políticas han cambiado mucho. Y de hecho, por eso toda la mayor parte de grandes streamers, de grandes creadores de contenido se están yendo a la plataforma y están mudando a la moradita o están dejando de subir directos aquí, solamente videos. Porque Facebook se está poniendo muy estricto. Y yo digo, pues bueno, si se van ellos, ¿qué me van a parar por a mí? Entonces yo también me la estoy buscando, amigo. Yo también me la juego por otros lados. Yo también le invierto en otras cosas. Como por ejemplo mis otras redes sociales. Pero sí, disculpen si no he tenido los mismos ánimos del inicio. Si no tengo los mismos ánimos del inicio cuando comencé. Pero es que aún no lo apagan, gente. Aún no lo apagan completamente y aún no es complicado después. Yo tengo una laptop MSI y tiene más de 2 teras de gigabyte. Solo la uso para edición sin saber que era más para gamer. Bueno, excelente. Igual si tiene un laptop de gamer, te sirve para edición también. Te sirve perfectamente para edición. Porque yo en mi computadora de escritorio, yo la utilizo para edición, no solamente para jugar, porque yo no solamente juego. De hecho, miren, amigos, yo soy muy sincero. Les puedo ser muy sincero. Yo, una vez que yo termino, chino, que es un juego retro. Juego retro, bro. Marco, juego retro son los juegos de antaño. Cuando, por ejemplo, antes, cuando solamente estaba la Nintendo. Estaba la Sega Saturn y cosas así. Juegos viejísimos que se jugaban en maquinitas así con palanca y botoncitos así. Esos son los juegos retros. Que tú le metías una monedita así y jugabas. Son las máquinas arcade. Esos son los juegos retro, bro. Creo que la mayoría de los que estamos por aquí, más de alguna vez jugamos una vez de esos. Jugamos una vez de esos. De esos juegos. Y nos divertíamos jugando ahí con la palanquita. Con la palanquita, gente. No hay bajada sin subida. Eso sí, José. Eso sí, Luis. Fíjate que este lo tiene aquí secuestrado. Lo voy a liberar. Soltar.
No, pero suéltelo, papá. Esos son los juegos retros. Gracias, de verdad. Y pues, continuando con lo que estaba diciendo, gente. Yo una vez termino otra misión, yo no vuelvo a jugar en todo el día. No, nada en el todo el día. En todo el día no vuelvo a jugar en todo el día, gente. Mi computadora no vuelve a ser tocada para jugar en todo el día hasta que vuelva a abrir transmisión en la noche. Una transmisión en la mañana y otra transmisión en la noche. Pero yo fuera directo no juego. Es mentira, gente. Me quedo así, mejor viendo otras tipo de cosillas ahí, aprendiendo tipo de cosas y así. Pero yo no juego. ¡Me muevo! Yo casi no juego mucho. Casi no juego mucho, no invierto mi tiempo en jugar mucho. Siempre estoy viendo ya sea video tutoriales de YouTube de algo interesante que pueda aprender. Por ejemplo, hace poquito me interesé por conocer la historia de Albert Einstein. Conocer la historia de Albert Einstein, amigos. Y está interesante, la verdad, está interesante. La historia del mayor genio de la humanidad hasta el momento. Albert Einstein. ¿Está escuchando, Soledad? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando, condenada? Hola, Osvaldo, bienvenido. Bienvenido, Osvaldo. Y pues así, gente. Vámonos, 4.7 kilómetros de distancia, gente. Estoy viendo que hay mucha luz aquí. No los veo. No los tengo a tiro para disparar, hombre. También ocultos. ¿Habrá un francotirador acá? Hay uno, mira ahí. Muerto. Muerto. Allá van, ve. Muerto. Muerto, gente. La Sega, Nintendo, PlayStation, 18 años atrás. Sí, hombre, eran juegazos. Freddy, gracias por compartir la transmisión, Freddy. Eran juegazos, bro. El Sunset Rider que estaba jugando yo ayer en directo. Es buenísimo, bro. Buenísimo, buenísimo el juego. Voy a ver si lo subo despuesito. Después de subir unos cuantos videos por ahí que tengo pendientes. Pero es buenísimo. Gracias, Freddy, por compartir. Freducho, Freducho, buenos días. Freddy, pregunta a Soledad si ya te bañaste. No sé, Soledad, no sé qué onda con Soledad ahí, Freddy. No sé qué onda con Soledad ahí, Freddy. Te quiere volver puerco igual, igual que ella. Sí, no, acá en Facebook, ¿cuántos son seguidores y espectadores? Porque no veo mucho que siguen acá. Mira, ponele que si somos 12.000, ponele que solamente un 10% mira los directos y así, así, y los videos, cosas así. Muchos le dan seguir y nunca más vuelven a la vida. Muchos le dan seguir y nunca más regresan. Y así son, así es muchas las personas. Entonces yo por eso siempre digo, es muy complicado mover gente de una plataforma a otra. Porque no todos son espectadores concurrentes, son espectadores recurrentes, se le llama. Por ejemplo, miren, ahorita tenemos 47, va en vivo. Y de los 47 solamente, digamos, son 15 de ellos son seguidores, de los 47, los otros no son seguidores. Los otros son espectadores concurrentes. O son personas que de repente les salió recomendado el stream, pero no son sus seguidores. Y así pasa muchas veces, a veces pueden ser 1000. Y esos 1000, solamente 30 son seguidores. Y así, gente, depende mucho. Depende mucho cómo Facebook te quiere distribuir. Depende mucho cómo Facebook te quiere distribuir. Y así. Hace poco me desperté. Excelente, buenos días, princeso. Buenos días, princeso. Pero sí, o sea, realmente ahorita mi enfoque es más que todo en la VIP, José Luis. La plataforma VIP es mi enfoque ahorita, actualmente. Vamos a darle duro ahí. Lo del maná me parece una opción muy buena para seguir jalando gente dentro de la plataforma. También vamos a seguir trabajando fuera de la plataforma. Ahí tengo unos proyectos buenos audiovisuales para seguir
subiendo. Igual tengo otras mis redes sociales también para seguir inventando gente y así. Que siento yo que en la plataforma de IPIT, uno de mis pros, vaya, mis pros o mis grandes problemas, vaya, es que yo soy muy variado, no juego una sola cosa. Si yo me enfocara en una sola cosa, posiblemente sí hubiera más gente, porque cada persona tiene algo preferido que ver. Pero no quiero hacer eso, gente. Prefiero ser variado, prefiero ser muy, muy, muy espontáneo, vaya. Porque las risas nunca faltan allá, gente. Las risas nunca faltan, eso sí. Si te das cuenta, José Luis, allá nos reímos un buen, bro. Todos nos reímos un buen. Más cuando invitamos a Chacalín y todo así. Las risas nunca faltan, brother. Saludos, DJ Fernández. Aquí yo puedo reconocer los muy pocos que siempre se pasan. Pero muy pocos. Y otros que ahí vienen allá las cansadas. Después de 3 meses, 4 meses. Ya regresé. Hola, ya volví. Y así, gente. Hay un carro de estos, ¿ves? Estamos fregados, gente. 3 kilómetros para acá y creo que acá hay una isla. Hay un carro de estos. Entonces, por si me quieren seguir, gente, por ahí, ahí está el enlace. Donde nosotros somos más variados con todo. Eso sí, que ya transmitimos por la noche. Por la noche, gente. 7 de la noche, hora mexicana, comenzamos transmisión. Allá jugamos de todo un poco. Jugamos, miramos videos, ponemos música y todo eso. Más tranquilo el ambiente. Te despertaron a las 4 de la mañana, Freddy. ¿Por qué te acostaste tan tarde, Freddy? Porque se desveló, muchacho. Muerto. Mueve hasta lancha, gente. Mueve hasta lancha. Vámonos. ¿Trabajó una semana y otra no? Excelente. Me queda libre un poco. No, no pasa nada, dije Fernández. Nada, no pasa nada, ¿verdad? Igual, aunque trabajes una semana y una semana no, eres mucho más activo que muchos de los que vienen allá a las cansadas. Te lo juro que sí. Hola, Yarito. Bienvenido, Yarito. Yarito es otro de los que deja siempre activo, ¿eh? Igual, a que trabajes una semana y una semana sí y una semana no, eres más activo que muchos de los otros 12.000 personas que hay aquí. Mucho más activo. Y se agradece mucho, la verdad, se agradece mucho. De verdad que tenga un tiempito, por lo menos, para venir a saludar un rato. Hay gente que no, hay gente que no la vuelve a ver nunca más en la vida, gente. Me voy a meter aquí, gente. Me quedé viendo los clips en la VIP. Hoy estoy viendo unos buenos clips por ahí que voy a utilizar, Freddy, para subir después. Sí, no, gracias, se agradece, de verdad, DJ Fernández. Se agradece. Como vuelvo y lo digo, cada uno tiene sus cosillas. Y pues se agradece mucho que por lo menos pasen a saludar de vez en cuando. Pasen a dejar su hola. Hola, su like y luego me tengo que ir chino. Me tengo que ir chino. Ya vienen por mí. Ya vienen por mí. Hola, Soledad nos ha bañado. Me sorprendió ver todo lo que quiere demolerse. No puedo quedarme aquí. ¡Tenemos hostiles! ¡A contacto enemigo! ¡Recibido! ¡Hora de ganarse la paga, chicos! ¡Hora de ganarse la paga, chicos!
Muerto. Muertísimo, mi brother, muertísimo. Excelente, gente. Todos eliminados. Por eso me desvelé. No, hombre. Hubieras probado hoy, Freddy. Hoy es un nuevo día. Hubieras probado hoy para ver eso, lo de los. Lo del Streamlabs. Igual creo que Trovo te permite transmitir sin utilizar ningún tipo de programa externo, Freddy, creo. Creo, no estoy seguro. Eso sí, la notificación y todo eso, si ocupas un Streamlabs para poder transmitir. Igual, si tienes una laptop por ahí, Freddy, podrías hacer algo. Ah, pero es que depende mucho de internet también. Podrías mandar el video de tu teléfono a la laptop y que la laptop se encargue de mandar el streaming afuera. Y tú juegas con el teléfono. Esa es otra opción también. Esa es otra opción. Bueno, necesitamos gente. Modo nocturno, gente. Modo nocturno. Modo nocturno, gente. Ayer sacaron unos buenos clips por ahí. Hoy voy a ver cuál agarro y cuál subo. Igual voy a grabar un video independiente. Voy a grabar un video independiente de Sunset Rider. Para subirlo después. Aquí está el carro. Ahí está. Llantas ponchadas. Muerto. Muertos. Al fondo hay gente, amigos. Bueno, no vieron. Vámonos. Le ponché la llanta al carro, amigo, pero por lo menos ya me lo puedo llevar. ¿Tengo que lootearlo o qué? Ahí está, lo tengo, gente. Considero el componente del camión. Listo, ahora tenemos que movernos hacia 2 kilómetros. Vamos para allá. Vamos para acá, gente. Cuidado, que la guerra está buenísima ahorita. Se pone potente la guerra, brother. Pues sí, banda, pues sí, así está el asunto, gente. Gentita. No está borroso, se mira perfecto, se mira, Soledad. Se mira perfecto con la visión nocturna. Se mira así como de guerra real, pues. Como de guerra real. En Puerto Real no fake. Sí, se mira perfecto. ¿Sí o qué, gente? Se mira genial la noche así, ¿va? Gold Recon Breakpoint. Por aquí, gente. Métale. Hostiles nos atacan. Ok, listo. Dejamos el carro por aquí. ¡Corre con Breakpoint! ¡Hija su mal! No me esté criticando, hija su mal. Mira, hay dos ahí, gente. Muertos.
Muertos los dos. Y mi informante está acá arriba, ¿eh? Mi informante Shelby está acá arriba, amigos. Vamos para adentro. Ella es mi informante, ¿ve? Ella es mi informante. Hola, Shelby. Ya te traes la información, ¿ve? Trae la información que me pedías. Vaya, no has muerto. No me puedo creer que lo consiguieras, pero... El del peor día. Escucha, y el del mejor jugador. Sí, estoy subiendo videos así a la página, Luis. Los a todas mis redes sociales. TikTok, YouTube. El del peor día. En YouTube, la rompió en YouTube. Podré desarrollar nuevas formas y, de detener la y así voy subiendo videos a... Y todos esos momentos son sacados de los directos de la VIP. Es vital que los consiga. Todos esos momentos son sacados de los directos de la VIP. Estamos todas las noches a partir de las 7 de la hora mexicana, 7 p.m. hora mexicana, 8 p.m. hora colombiana, por la VIP, transmitiendo de todo un poco. Ahí nos reímos un rato con el Chacalín también. Ahí tenemos ahí pendiente. Hoy voy a subir uno de los clips de ayer, de un juego que estaban jugando con Chacalín ayer. Que ahí van a ver, gente. El juego es buenísimo. Así que, pues nada, gente, recuerda el directo por aquí. Al directo por aquí, gente, porque tengo que revisar aquí la Chiqui Baby. Tengo que ver la Chiqui Baby porque hoy se la llevan. Y nunca más la vamos a volver a ver. Entonces lo dejamos por aquí el directo, gente. Saludos para Nayeli y Daniela. Saludos a las hijas y a la esposa de Henry Ceballos. Entonces, cuídense, gente. Va a ser bonito día y nos vemos hasta mañana o hasta pasado o hasta lunes. No prometo nada. Entonces, si voy a estar en vivo, va a ser en la VIP. Ahí sí voy a estar en vivo por la noche. Ahí sí no fallo. Facebook, pues hasta que me solucionen un poco el problema, pues vamos a estar aquí un poco así, medio de sí o no. Y pues nada, cuídense, mi gente. Un abrazo para todos y nos vemos hasta el siguiente directo, chicos. Chao, hasta la próxima. Ay,